Bienvenidos al episodio 11 de Inside Toucherman, que es un placer siempre hacerlo con ustedes. Y esta noche, ¿qué temperamento creen que me defina a mí? Vamos a hablar de los cuatro elementos del ser humano. Tenemos el colérico, tenemos el flemático, tenemos el sanguíneo y tenemos el melancólico. Y también la pregunta va para ti. ¿Qué te define a ti? ¿Qué definirá las oricurrencias? Porque hoy me dice que vienen hot, hot, hot. Y más que un honor, más que un honor, tenemos con nosotros... Mírense, miren nada más. Nos enamoramos en un bar de mariachis. Llegamos juntos al altar por primera vez y nunca hemos dejado de cantar a dueto. Aquí en la calle, en la casa de Inside Toucherman, tenemos a Caro Ramírez. Ya estamos conectados. Bienvenidos. Comencé el show preguntando ¿cuál temperamento me define? Y tenemos cuatro: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y estos cuatro fueron descubiertos, o más bien, fueron relacionados con los cuatro elementos en el siglo IV por el mismísimo Hipócrates y también por Galeno de Pérgamo. Entre el siglo IV y el siglo II antes de Cristo, ellos pensaban que todo se juntaba, estos filósofos se juntaba todo en muy pequeñas partículas y por eso le dieron el nombre a los temperamentos y también le pusieron un elemento. Entonces podemos ver que en el temperamento sanguíneo lo que domina es el aire. Son personas intelectuales, son sabios, son comunicativos. También nos vamos ahora con el elemento del agua y las personas flemáticas, que son introvertidos, creativos, sensibles. Los melancólicos y el elemento de la tierra, introvertidos también, tradicionalistas, trabajadores, y yo sí, definitivamente, yo sí me considero un hijo del fuego. Yo soy colérico, yo soy arriesgado, soy una persona extrovertida, soy ambicioso, soy determinado, y poco a poco me van a ir conociendo un poco más en este episodio 11 de Inside Toucherman, pero también, la pregunta también fue a ustedes. ¿Qué te define? Así que comentemos con el hashtag It's ¿qué te define aquí en vivo? Para que nosotros podamos empezar a leer sus comentarios y empezarlos a leer. Entonces, vámonos con la buena noticia del día. Porque, a ver, cuéntenme. ¿Ustedes creen que el temperamento cambie a través del paso del tiempo? Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Pues, ¿qué me dicen de esta pareja en Ecuador, que acaba de entrar al récord Guinness por ser la pareja que lleva 79 años de casados y se convirtió en la pareja más longeva de todos los tiempos? O sea, casados. Yo duré 3 meses. Y de temperamentos, mejor ya ni los cuento. Entonces, para que sepan. Y también quiero felicitar a todos estas almas coléricas, a los charrúas que acaban de cumplir 195 años de independencia el 25 de agosto. Bravo por Uruguay. Muchísimas felicidades. Ya van para el bicentenario en 5 añitos. Y ya tengo ganas, de verdad, ya tengo ganas de ver a mi caserita. ¿Saben quién es mi caserita? ¡Ay! ¿Dónde estás, Ori? Hola, hola. Muy buena
Buenas noches, ¿cómo están? Encantadísima de poder verte, querido Mar, en este episodio número 11, no lo puedo creer ya este episodio. Saludo a todo el público que está conectado y bueno, precisamente Mar, hablando sobre el tema de la semana y por supuesto este tema de los temperamentos, te puedo decir que yo definitivamente soy sanguínea. Soy una persona que me encanta ser muy extrovertida, el alma de la fiesta. A ver, ¿qué más te puedo decir? Por ejemplo, saqué de ese lado de mis padres, por ejemplo, mi mamá que es sanguínea también, y bueno, mi papá que es entre flemático, colérico, y bueno, y es una persona muy sabia. Y por cierto, hablando de mis papás, hoy quiero felicitar a mi papito lindo que hoy está de cumpleaños. Así que, papi, quiero desearte todo lo mejor en este día tan especial. Ya lo felicité en mis redes sociales, ya lo llamé, pero tenía que hacerlo aquí en Inside Tacherman. Y por cierto, quiero mandar también un beso enorme para Lucas Peña, que es el hijo mayor de mi esposo, y este sábado está cumpliendo 13 años y es un teenager. Ya Así que un beso grande para estas dos personas tan especiales en mi vida. 13 añotes ya, oye, ya, nosotros para ese entonces estamos haciendo el bar mitzvah, ¿eh? Felicidades, felicidades, mi querido Bernie, mi querida Ori, muchísimas felicidades por eso, mi caserita. Y entonces, caserita, ¿qué te parece si entonces Hablando vamos? de caserita, bueno, te quiero comentar que caserita en Bolivia se le dice a todas aquellas esas A las señoras mujeres, que están en coloquialmente, el así se les dice. mercado. En el ¿Cómo? mercado. ¿Cómo que en el Claro, mercado? son las señoras Coloquialmente, ¿no? que, por ejemplo, le pides una yapita extra de algún tomate. Señora, una yapita, caserita, caserita, deme Ah, como las uvas. marchantas en México, como las marchantas en México. Oye, pues bueno, Exactamente, así se dice caserita. caserita querida, necesito una sandía para el rato. Dame la ñapa, ¿ok? Dame la Okay, ñapa y dame aquí tus está. comentarios en las primeras ocurrencias. Venga, vénganos. Perfecto, vamos a leer las primeras ocurrencias y bueno, los comentarios del público que de verdad están súper emocionados. María Augusta, un orgullo estar acompañando su programa desde Brasil. María Isabel Dueña González, que nos manda muchos saludos. Happy Home, Jiménez, qué alegría ver estos dos tremendos actores. Natalia Fuente Alba dice: hola, un saludo desde Chile. Saluditos para Carmen Nacer, para Milady Peñalosa, dice feliz noche, porque en medio de todo este distanciamiento social, ustedes con su programa nos unen y de verdad estoy muy contenta, muy feliz. Para Gilda Pacheco, aquí también se le dice casera a las amas de casa, saluditos. Bueno, yo voy a estar pendiente a todos los comentarios en este programa tan especial y tan esperado por todos. Así que me voy contigo, querido Mark. Gracias, Ori, gracias. Así es, y mira, ¿qué te parece si para ver todos estos comentarios de la gente y que todo el tiempo estemos juntos, entonces tengamos cada vez un poquito más de participación? Porque mira, aquí estoy encontrando, por ejemplo, dice, hola, bellos saludos desde mi Bolivia, dice Noreli. También Magali Martins Cardoso, saludos, mi precioso. También tenemos por acá a Carlos Andrés Recalde, aquí en Ecuador, caserita, te dicen, mi hijita, papito bello, compre, venga a comer, jajaja. Sí. Buenísimo y Bueno, muy querido bien. Omar, perdón que te interrumpa ahí, perdón que te No, dime. interrumpa ahí, perdón que suene ahí muy atrevida, pero te quiero comentar para temperamentos todo lo que sucedió en el show pasado. Y además te tengo preparado algunas oricurrencias. ¿Quieres ver esto? ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando? Espérate, ¿de qué hablas, Ori? ¿Ahora qué se te oricurrió? Locuras que pasamos en el episodio número 10. Así que por favor, misterio, corre video. La carrera, ¿no? O sea, yo como actor tengo Ay, un ¿me pasas objetivo el audífono? principal. Perdón. Perdón, perdón. ¿Te aguas a partir de la pandemia? Perdón, perdón. En el futuro. ¿Por qué no le damos misterio para que ya empecemos a ver si soltamos la lágrima? ¡Ay, no se oye qué! ¡Otra! ¡Otra! Tienes que compartir el audio. ¡No se oye! ¡Misterio! A ver, déjenme ver. Y se Hola, amor, concentran aquí ¿cómo en el. estás? Espero que estén preparadas. Pasé por aquí para
Misterio, ahora sí, la tercera es la vencida, güey. Alberto, hola, hijo. Otra vez este, güey. No se te oye. No se oye. Y es video, tío. Pinche Misterio. Está grabado, perdón, otra vez, ahí vengo. A ver. No. 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 ¡Cácaro! ¡Cácaro! Juro que estas cosas son del demonio. A ver si ahora sí me sale. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¿Se atreven a entrar? Ajá. O sea, ¿en qué te andas fijando tú, chata? Mira, caserita. Mira, caserita, que me voy a empezar a fijar. Mira, caserita. Te voy a decir caserita también. Oye, Mar, pero bueno, la verdad es que un video súper entretenido, súper gracioso. Y para decirles a todo nuestro querido público que esas son cosas que suceden en programas al vivo. Son pequeñas fallas, pero me encantó cómo te paraste y solucionaste todo el problema. Así que no, Bolívar. Repro, mi querido Mark Thatcher. Sí, bueno, a mí me enseñaron desde chiquito que tenía dos patas y dos manos para solucionar las cosas. Pero yo nada más espero que eso no nos vaya a suceder con nuestra invitada de hoy, porque ya sería favor. Mucha vergüenza. Ya la quiero presentar, así que please, Ori, please, que no nos vaya a pasar nada de eso el día okay, de hoy. Sí, ojalá y como que bien no. Les dije, nos enamoramos en un bar de mariachis, nos fuimos al altar juntos por primera vez, nos dijimos te amo, y nunca, nunca dejamos de cantar a dueto. Quiero recibir con un calurosísimo, con un apasionadísimo beso y abrazo a distancia a nuestra hermosísima Caro Ramírez. ¡Carito! Señor, yo aparecí, estoy por ahí, estoy al aire. Ahí estás, estás al aire. Sí, ahí estoy. ¿Cómo van? ¿Qué tal? No nos dijimos te amo, nos dijimos te idolatro. ¿Se acuerda que no decíamos te amo? Te idolatro. No, yo decía una frase. No, yo decía otra. No, yo decía, te quiero un jurgo. Un chingo y uno, un híjole. Exacto, ¿te acuerdas que había todo un lenguaje? Teníamos no, que hacer. Oye, ese era el principio del crossover. Mira, te presento a mi querida Ori. A mi querida Ori, que está aquí. Hola, Ori, ¿cómo estás? Mucho gusto. De este show. Así es, bueno, un placer antes que nada darte la bienvenida. El público está enloquecido en este momento en las redes sociales porque realmente estaba esperando este programa con estos dos artistas increíbles, maravillosos. Y puedo decir también de mi parte que también estaba esperando este show y verte, Carolina. Sí. Te admiro muchísimo, eres una gran mujer y tener a Mar, trabajar con Mar y bueno, verte realmente ya es un sueño cumplido. Me voy al cielo feliz. Gracias, ah, Carito. Muchas gracias. Un placer. Pues nada, un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, honor para nosotros recibirte. Recibir, además, de a mi amiga, que eso, bueno, tú sabes perfectamente que es tu casa, recibir a una actriz consolidada en series, en telenovelas, en teatro, en danza, ¿no? Y hablando, obviamente, de todas las series y las telenovelas que nosotros conocemos, pues tenemos a Jack el Despertador, ¿no? El Capo. Ay, la Pola, maravillosa. El Capo, ¿no? La Pola. Y la que te dio el Emmy. Chinga, un Emmy maravilloso, ¿verdad? Que fue la reina del club. Mira nada más esa bonito. Cara que traes. Mira nada más esa cara que traes. Bonito. Pero nada sí, y eso sí no lo puedes decir. Nada se compara con mi hermana de lucha de armas, de hombro a hombro, codo a codo, cuerpo a cuerpo, en La Hija del Mariachi. No, no, de verdad que, ya, que en el año 2006-2007, el año 2006-2007, porque fueron dos años, cumplimos dos veces años, pasamos dos navidades, y sí, dos años, desde los 22 hasta los 24. Además que después de eso no te pasaron como muchas cosas, o sea, yo como que termino La Hija del Mariachi y como... salgo disparada como un cañón a todo lo que vino después. Entonces sí fue, primero que yo creo que además La Hija del Mariachi para nosotros fue como una, o sea, la juventud así, nos la exprimieron así como porque lo que nos tocó trabajar, lo que nos tocó trasnochar, Dios mío, Dios mío, Dios mío, o sea, dormimos en andenes, ¿te acordás? En fríos extremos en Bogotá, con bolsas de agua caliente entre la ropa.
sobrevivimos, Thatcher. Mira. ¿Tú te imaginabas un éxito así cuando estábamos grabando en la intemperie, lloviendo, cantando, mariacheando? Yo ya me sentía mariachi, yo te juro que yo estuve a punto de salir y decir, oye, voy a organizar mi pero total, total, ¿no? Además fue como, no sé, un momento así, maravilloso, claro, de nuestras vidas. Jamás. La verdad, no, a ver, la telenovela estaba magistralmente bien escrita. O sea, esto era realmente lo que hizo Mónica Agudelo con esa historia es lo que realmente trascendió. Obviamente, no, a los dos, digamos, nos fue muy bien en el tema de la química, de la pareja, de cómo, digamos, enlazaron cada uno de los personajes, todo el tema de la manada, todas las historias, las pequeñas microhistorias que había. Pero es que eso era creación de Mónica Agudelo. Por eso a mí cuando me preguntan que si hiciéramos una segunda temporada de La Hija del Mariachi, que si sería posible, no, no es posible porque Mónica Agudelo se murió. Y ella era La Hija del Mariachi. No, yo ya me voy, sí, en pastor. No, no, además, no, a uno todo viejo ya a estas alturas haciendo, no, no, el juvenil, no, ya le toca a uno un conflicto serio. Ay, cantabas. Imagínate así. Sí. En el Parkway. Sí. En el Parkway. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué? Sí, no, además era la época en que no estaban reguladas las horas, grabábamos más de 12 horas diarias hasta que Dios agachara el dedo. Ahí batimos el récord mundial de horas de grabación, 25. ¿Te acuerdas allá en Los Llanos? Que nos fuimos como un mes a vivir por allá en ese hotel. ¡Uy, Dios mío! Dios mío. Hermoso, hermoso. Hermoso, sí. Pero claro, boda, ¿no? Y además era una época que para mantenernos despiertos. ¡Ay, se nos fue mi carito hermosa! Se nos fue, ahorita seguramente va a regresar, se nos fue seguramente por el internet, pero lo más increíble es precisamente lo que estaba contando de Los Llanos, ¿no? Porque Los Llanos fue un lugar en Villavicencio, en Colombia, que me trató de una manera maravillosa. Imagínense que es un río verde gigantesco, es un mar verde, que no tiene fin, que no tiene un lugar en donde termine en el horizonte. Y ahí es donde estábamos nosotros grabando. Entonces los amaneceres y los atardeceres eran sensacionales. Y ya regresó mi carita. Sí, no, tranquila. Además les conté más o menos cómo son Los Llanos en Villavicencio. Tú entras siempre al mismo link. Y te vas a conectar siempre, tú no te preocupes, aquí andamos. Sí, yo voy entrando, perdonen, chicos, ustedes lo saben. No, está bien. Oye, mira, ya. Muy loco, unas épocas, además trabajamos con unos actores que son, bueno, ¿qué? Cuente. No, para el susto digo, te voy a preparar un drink. ¿Tú traes un drink? Y ya, porque eso, una chela, qué delicia es una chela, ¿no? Una chelita, una Club Colombia, pero ya se me está acabando. La Club Colombia es una cosa deliciosa. Sí, y es que yo te mira, la verdad, vamos a ponernos a hablar ya con la neta, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros te teníamos un detalle, y por eso hoy toda la mañana te estuve jodiendo, de que si en el Parkway, ¿no? Entraba bien el internet, que si acá se movía bien el internet, y tú me estabas contestando, no, güey, pues es que yo no ando por Bogotá. Ya no vivo en el Parkway. Ya no estoy. En la madre. Porque además, junto con The Art of Giving, nosotros te mandamos un detallito que esperábamos que pudieras destapar con esta en tu casa. Mira nada más. Uy, qué cosa linda, ¿no? Yo ahorita le mando la dirección de mi casa nueva. Ya Francisco está en tu casa. Lara, ya tenemos, mi amor, la dirección de tu casa. Ya tenemos la dirección de tu casa, lo que pasa es que estás ahí, te está esperando el regalo, y como bien dije, no. Te dice, te quiero un jurgo, y entonces chingo ya, y un híjole. Así es, así que felicidad por eso. Mira, entró pues María Guadalupe de la Yeca. Salud. Oye, tiene más apellidos que el conde de Borrocoña. Se llama María Guadalupe de la Yeca, porque usted es de la calle, pero está muy, muy bien entrenada, ¿cierto, mi amor? Salude. Mira, aquí yo te iba a preparar un coctelito. Te voy a preparar un coctelito, María. Te voy a preparar un coctelito que lleva boquita,
que lleva bueno, jugo de limón. Entonces, que lleva natural, nuestras épocas de mariachi, Dios mío. Sí, ¿todavía te sabes las canciones? Bastantes. Todavía me acuerdo más o menos de lo que cantábamos, de lo que decíamos y más bien de lo que hacíamos, porque de verdad que qué trasnochadas nos poníamos. Dios mío. ¿Y te acordás que también viajábamos haciendo conciertos como por allá en unos pueblos rarísimos? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Venezuela? Y después llegábamos. Ay, Dios mío, ¿te acordás? Eso fue de las cosas más locas que yo he hecho en mi vida. Eso fue muy loco. Sí, muy loco. Eso y cuando fuimos a ¿cómo era? Florencia Caquetá, ¿te acordás? Que llegamos como en una avioneta. Y que terminamos en el platón de la policía del pueblo. ¿Te acuerdas? Y que todos nos seguían en motonetas. Después del show. No. Ay, otra vez se nos fue mi carito. Caramba. Bueno, esto del internet, ya saben cómo es esto del internet. Estamos luchando contra la tecnología. Pero lo bueno es que seguimos aquí y que podemos platicando bien, le decía Carito, en otra vez, y estoy preparando un coctelito, que bueno, vamos a ver, cómo viene mi Carito. Y entro. Yo planteo otra y entro. ¿Ya estás ahí? Eso, me parece muy bien. Todo este tipo de cosas de cócteles pueden encontrar dentro de mi fan subscription y pueden volverse colaboradores aquí mismo en la fanpage. Ustedes pueden buscar volverse colaboradores y van a encontrar contenido exclusivo, así como todos estos cócteles y algunas recetas, mi carito, que además de que vamos a tener unos lives personalísimos como este sábado 12:30 de la tarde hora de México. Así que bien, mi carito, completamente bienvenida. Somos un grupo pequeño todavía, pero mira, esto se está haciendo gordo como la masa para pan. Está padrísimo. Y ahí enseñamos coctelería y hacemos mixología y hacemos recetas de cocina. No tienes idea de lo divertido que es. ¿Sabes cómo se llama este coctelito que te estoy haciendo? Porque yo creo que tú tienes ese temperamento. ¿Qué? Yo creo que tú eres de tierra. ¿Cuál? Que tú eres melancólica, entonces te estoy preparando el Melancholy Baby. Pero. Okay. O sea, es un. Pero sí, yo tengo melancólica. ¿Eh? Perdón, es que tenía que hacer esto del hielo. Pero también tengo de flemática. También. ¿Ah, sí? ¿Te consideras flemática? Y de sanguínea. Y de loca como vos. También. Eso es obvio. Todos tenemos una mezcla. Pero la cosa es cuál te domina más. Yo que te conozco, digo que eres bastante melancólica. Eres soñadora, eres emprendedora, pero eres, a pesar de así, eres introvertida. Eres muy introvertida y eso me encantaba porque eres una mujer que siempre está como pensando cosas bonitas. Eso es una parte de tu temperamento que a mí me encanta, que te estabiliza, que estás siempre con la familia. Sí, puede ser. Igual se me han desarrollado otras, ¿no? El matrimonio desarrolla otras también. ¿En serio? O sea, entonces, ¿tú crees? Ahí vamos. Ya me estás dejando entrar a la casa. Ya me estás dejando entrar a la casa, ¿eh? Yo nomás te digo, te lo advierto. Entonces, ¿tú crees? A ver. Te tengo una sorpresa. En semanas anteriores vino una gran amiga mía, que es psicóloga existencialista, que se llama Mónica Salmón, la doctora Mónica Salmón, y yo le pregunté sobre este tema. Y entonces tú dices que los temperamentos cambian, ¿es lo que entendí? ¿Que de repente cambian? ¿Tú dices? Evolucionas, o involucionas, algo pasa, porque de todas maneras tus contextos van cambiando. Vas madurando, vas conociendo otras cosas. De acuerdo. Te vas poniendo en otros lugares. O sea, una cosa es Carolina a los 24 y otra cosa es Carolina a los 37. Claro, pues mira. ¿No? O sea, sí, digamos que
Vamos a ver este video que nos mandó mi querida Mónica Salmón para que veas lo que habla sobre los temperamentos. Bienvenidos a Inside Thatcherman, soy Mónica Salmón. El temperamento no se puede cambiar. Se nace con él y vamos a morir con él. ¿Por qué? Porque es una parte hereditaria. Es como quisiéramos cambiar el color de nuestros ojos, imposible. En cambio, el carácter, por supuesto que lo podemos modificar, porque soy yo y mis circunstancias. Soy yo y mi forma de reaccionar ante el mundo, mi forma de ser en el mundo. Heráclito decía que teníamos cuatro tipos de temperamento: los coléricos, el sanguíneo, melancólico y flemático. ¿Tú qué tipo de carácter y qué tipo de temperamento tienes? ¿Y qué tipo de temperamento crees que tiene nuestro queridísimo Mark Thatcher? A ver, mi Caro. ¿Tú? ¿Qué? ¿Usted es colérico? ¿Pero colérico? Marca Saiyajin, o sea. Verdad es que yo sí me, o sea, conozco, pero lo bueno es que la gente me dice. Era el mismo energía que la... tenía. O sea, a los 26 dice, años no, tenías la misma energía que tenés ahora. ¿Cómo haces? Salud, salud por eso. Yo, exacto, yo digo que yo sí voy a ser la hija del mariachi con bastón, pero con la misma alegría. Salud. Mira, con sus amigas, yo te lo, la próxima vez que te vea amiga te lo voy a preparar, te lo prometo, te lo prometo. Pero por favor, nos lo debemos, nos lo debemos. Vamos a dejar que pase este 2020 y ya vendrá un otro año mejor que este, aunque bueno, no, así que de ser muy agradecidos, estamos vivos y estamos sanos y estamos aquí. Exacto, esto nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha enseñado a ser creativos de forma distinta, nos ha hecho acercarnos más, por ejemplo, nosotros, que nosotros tenemos esa gran responsabilidad del entretenimiento, de llevar a cabo momentos creativos, momentos que puedan hacer que la gente sueñe. Esta pandemia, esta situación que sí es desastrosa, nos ha enseñado, a mí en lo personal me ha enseñado a ser muy creativo, a acercarme más a la gente de distintas formas, a considerar otro tipo de medios, ¿no? Como las redes sociales y todo eso, para poder desarrollarme de alguna manera y sacar esto que, ¿sabes? Ese colérico, ese fueguito que tengo adentro, que todo el tiempo, yo digo que es como un hámster, está aquí adentro todo el tiempo así, entonces le tiene que estar dando vuelta el problema. No, por eso. Se detiene. Oye, y ya me dejaste entrar a la casa. Se le murió el hámster. Sí, se me murió el hámster, ahí valió madre. Exacto, no. Y tú me dijiste ahorita, hablando de temperamentos, que ya que cuando te casaste, ¿qué me dices? O sea, con Mariano, ¿no? ¿Cómo se complementa el temperamento en la casa? O sea, ¿tú crees que obviamente el temperamento se intensifica en etapa de cuarentena, ya que estamos hablando también de esto? Sí, no, a mí el melancólico se me ha intensificado un montón. Yo sí confieso que a mí la parte creativa pues no se me ha aflorado tanto, porque sí ha sido como una lucha día por día para no sucumbir ante una espera eterna que llevo. Yo llevo esperando La Reina del Flow 2 un año largo. Empezamos a grabar y llevo 6 meses para poder volver a retomar ese momento. O sea, yo necesito terminar La Reina del Flow para poder seguir con proyectos de vida que tengo y que me ha tocado aplazar, pero uno aplaza, y uno sigue cumpliendo años, y digamos que preocupa ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo tenemos ese plan de irnos a vivir a Buenos Aires, que es un plan que nos ha tocado ir posponiendo, porque pues yo sí confieso, y creo que la gente lo sabe, Bogotá no es mi ciudad favorita, lo que tengo camiseta de Bogotá es... Pero digamos que entre proyectos lo llevas en la sangre, ha tocado dejarlo como a la espera, y ha sido todo como un aprendizaje de que hay que esperar y que hay que estar bien, y que además tenemos que estar listos para el momento en que digan listo, retomamos, arrancamos, y no puedo ni subirme de peso ni bajar de peso, tratar de la continuidad, que el personaje que quedó en stand-by el 16 de marzo vuelva a retomar el no sé qué día de octubre o de septiembre o de noviembre o del 2021, porque no sabemos nada. Entonces eso digamos que
me ha costado un poco. Pero digamos que nosotros a nivel de pareja, nosotros somos dos personas que estamos juntas porque nos queremos mucho, porque por temperamento creo que no deberíamos mucho estar, pero bueno, Mariano es un tipo supremamente inteligente. Sí, él es un tipo grande, un tipo inteligente, un tipo que el amor cuando va acompañado de admiración, pues alcanza, ¿me entendés? Y alcanza para resignar las cosas que hay que resignar, porque el matrimonio es resignación también, hay que resignar muchas cosas para poder estar ahí. Y uno las hace por amor. Por eso, si usted está en un matrimonio y no hay amor, váyase. Córrale. Si usted está pensando en casarse y no está muy seguro, córrale. Córrale. O si usted está en un matrimonio y está seguro, quédese, mi idiota. O si usted está en matrimonio y se da cuenta que hace 90 días dijo, ¿por qué me casé, cabrón? ¡Córrale! ¡Córrale! Sí, no. Yo, hay que estar muy seguro, hay que quererse mucho, 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 mucho. Ay, se nos va a volver ahí, no lo puedo creer. Yo, ahí estás. 12 años, vamos a cumplir 10 de casados este año. ¿10? ¿Qué? ¿Son 10 años de casados? 10 de casados y 12 juntos, imagínate. Para que veas, ¿eh? Oye, ahora feliz, me voy a meter hasta la cocina. Lo volvería me voy a meter hasta la cocina. Y entonces, que cuando estaba soltera, eras de otro temperamento totalmente, o sea, el melancólico estaba más tranquilito, y cuál, se te subía el sanguíneo, el flemático, cuál. Sí, no, uno se vuelve un poco eso porque también, claro, vos compartís la vida con una persona que fue criada de otra manera, que fue criada en otro contexto, y uno está de pronto un día compartiendo el lado de la cama y uno dice, uy, hijo de madre, ¿y ahora qué? Entonces son un montón de cosas que hay que conciliar, entonces se te despierta pues el lado flemático, o se te despierta el lado colérico, o se te apacigua el lado melancólico, esto es una cosa que se va poniendo, obviamente, sí, tenés razón, yo soy melancólica de toda la vida, lo he sido y seguiré siéndolo. Pero cuando estás, un poco lo que decía la psicóloga de la que hablaba, ¿no? Eres tú y tus circunstancias. ¿Cuál es mi circunstancia? Ese es el carácter. Eso es lo que realmente regula un poco. Pero claro, el colérico, ¿no? Y el colérico en matrimonio es peligroso. Yo soy muy tranquilo. El colérico solo y el colérico en matrimonio. Por eso no estoy casado, porque soy muy tranquilo. Así que va, ya, quiero escuchar lo que opina la gente, así que vamos a invitar a nuestra querida Ori a ver qué nos dice para ver qué opina la gente, si el temperamento diga de Rosario, la verdad, usted es curiosa, temperamento de Emiliano Sánchez Gallardo, sí. ¿No? Mira, no, ahí está mi Ori, ven, cálcate mi Ori. Aquí estoy, bueno, voy a leer uno de los mensajitos del público. Por ejemplo, Mar de Boxo dice, modificamos nuestro carácter según nos va tratando la vida. Nuestro temperamento sigue ahí, aunque creo que lo adaptamos. Ok. ¿Qué tal? Es un punto muy válido. Uh-huh. Bueno, y aquí... Imagínese una melancólica colérica. No, eso sí es una ruleta rusa. No sabes cuándo te va a salir la bala, güey. Cuando escucharon a Carolina decir que tenía tenían los planes y proyectos irse con su esposo a Buenos Aires, aquí las argentinas mandaron muchos saludos, te mandaron saludos, Ana María. ¿Sí? Hermoso verlos juntos y aquí los esperamos en Buenos Aires. Les mando saludos para Mayuris, también María del Socorro. Que Dios bendiga tu matrimonio, Caro, es una relación muy hermosa. Saludos también para Diana Milena. Dice que vio la novela más de 5 veces y quedó enamoradísima. Así que bueno, yo voy a también hablar también sobre mis propias ocurrencias, por supuesto, en algunas de las preguntas que también he formulado. Y yo le pregunto a Caro, ¿mariachi o reggaetón? ¿Mariachi o reggaetón? Mariachi. ¡Eso! Sí. Yo sí me voy por el reggaetón, la neta. ¿Qué dice? Pues depende también, pero... ¿El perreo? No, pero usted puede cantar las de mariachi y les pone tin, tiki, tin, 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 ya, chao, el reggaetonismo. Si nos dejan reggaetoneado. Tengo una más. Una más. A ver, según,
Según el temperamento de Jamie Montoya en La Reina del Flow, ¿en qué se asemeja con Carolina Ramírez? Cuando se le mete algo en la cabeza, pero hasta que no lo hace no se lo puede sacar. Digamos que eso no la va a dejar dormir y la trastorna. Digamos que tienen un poco de trastornadita las dos. Wow. Trastornadita, y así lo así construiste el personaje como una trastornadita, gracias a que eras trastornadita tú. Uno siempre saca a los personajes lo mejor que tiene uno, ¿no? El claro, eso siempre, pues eso siempre, pero yo nunca te hubiera sentido trastornada. No, sí, una época en que cuando ya estábamos con el estrés al borde y ya estábamos en... Ya teníamos las fibras afuera. Sí, de hecho, ¿te acuerdas esa vez que nos puteamos en el set? Y en la cama. Nos puteamos y en el set. Y estábamos haciendo una escena de amor en la cama. ¿Sin escena de amor? Sí, toda una escena de amor y nos queríamos escupir. El set. Y salimos así, ¡ah! Pero así del estudio, porque ya no podíamos más. Es que era una época durísima. O sea, sí, fue una época muy, 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 muy dura y duramos unos meses sin hablarnos hasta que nos reunieron. ¿Te acuerdas que Mónica se reunió con nosotros? Que se estaba notando en las escenas y que ta, 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 y nosotros, bueno, está bien. Pero así, como niños chiquitos, hagan las paces. Me caes bien, parcial, ya, bueno, está exacto. Bien. Gracias, mi Ori. Ya, chao. Sí, exacto, ya vamos así, ya de brothers. Oye, y mira, la verdad que, bueno, tú me estás diciendo entonces que eres como entre melancólica, sanguínea y pues con todos los demás, ¿no? Un poquito así. Pues mírame nada más lo que nos encontramos por ahí dentro de tus curiosidades, ¿no? Porque ay, tú dices que, dicen que el temperamento se pasa de generación en generación, ¿no? Que es genético. Y que cada tercera generación, como bien sabemos, pues repetimos ciertos rasgos, ¿no? De nuestros abuelos y todo eso. Mira qué tenemos aquí. Y es tu abuelita Esther. A ver. Ay, cosita, mi abuela es lo máximo. ¿Qué tal eso? A ver, tu abuelita Esther y tú. Además, qué abrazos le metes. Qué belleza eres, güey. O sea, se ve que la adoras. Tu abuelita y tú. No, además, tienen mucho que ver. No saben. Mira, mi abuela tiene una cosa maravillosa que yo, todo el mundo dice que yo le heredé que eso a mi abuela y es lo histriónica. Mi abuela es súper histriónica. Entonces, mi abuela en una reunión familiar es el alma de la fiesta, ella recita, hace personajes, se disfraza, o sea, como esta cosa de actriz y el histrionismo y la cosa, viene de ella. Es una líder y ella es una mujer supremamente amorosa, inteligente, y hemos tenido la fortuna de que tiene 97 años y todavía no la gozamos como no la podemos gozar, ¿no? Porque tiene una vejez muy digna, una vejez muy rodeada de familia, divertida. Pero yo creo que ese es el histrionismo lo que viene de ahí. Sí, hacemos show, nos gusta así ser como el hacer el show en la familia y montar función y hacer teatro y todas esas cosas. Entonces, eso viene de ahí. Y mi abuela por parte de madre, y es así lo que dicen, y si es cierto este tema de lo hereditario, el temperamento, lo melancólica debe venir de mi otra abuela, porque mi otra abuela, pues que murió muy joven, era muy melancólica. Mira, siempre será una mezcla, siempre será una forma de entendernos también y de leer. De repente yo cuando le empecé a leer todo este tema, yo decía, ay, es que tengo de esto, ay, es que tengo de esto, es que tengo... Y entonces te empiezas a acordar de la familia, dices, ¿quién de mis tíos, quién de mis abuelos, quién? Y empiezas a relacionar, como cuando empiezas a hacer un árbol genealógico, pero pues ahora sí que es como que de temperamento, ¿no? Y me queda muy claro que este temperamento que tú tienes, este amor y esta pasión con la que tú haces las cosas siempre deja marcada a la gente, claro. Y te lo digo yo como amigo, como compañero de trabajo, como compañero de escena, que siempre es una mujer dispuesta a entregar tu corazón, tu tranquilidad, tu sonrisa a los demás, estar relajada lo más posible, ¿no? Y pues ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti recibir pues este momento inolvidable que nosotros hemos preparado para ti. Porque hay una persona que te ama, ay, sí, que te ama con todo su corazón, que te extraña, que me dijo que no había podido tener un más grande honor que estar y mandarte un mensaje para que entonces pudiera regresarte un poquito de todo ese amor
que tú nos has dado absolutamente a todos, y por eso te agradezco tanto, y toda la gente me imagino que te agradece tanto que hayas aceptado estar aquí en Insight Touch, hermana, amiga, porque eres adorable, cariño. Y te tenemos a alguien muy especial que dice, manada, a la tarima. ¡Ah! ¿En serio? ¡Me muero! Mi muy querida Carolina Ramírez, qué placer. Ay, mi amor, antes que nada, quiero darle gracias a la vida y enseguida a nuestro gran amigo, colega y carnal, Mark Thatcher, por darme la oportunidad de saludarte por este medio, delante de todo el mundo casi, y poder expresarte todo lo que te admiro, lo que te quiero, lo que te respeto como artista, como actriz y también como ser humano, sobre todo como ser humano, porque es una persona muy, muy, muy especial. Y bueno, decirte una vez más, muchas veces te lo dije durante el trabajo en La Hija del Mariachi, lo increíble que hiciste esa Rosarito, la maravilla de personaje que lograste con eso, todos los retos que superaste, porque realmente era un personaje que planteaba muchísimos desafíos, el cantar, el transitar por tantas emociones encontradas a veces u opuestas, pero emociones que pudiste matizar y llevar en el cuerpo y en el alma de una manera magistral, realmente magistral. Esa novela fue para mí un trabajo excepcional también. Me divertí mucho, la pasé muy bien. Conocí la música mexicana que antes no conocía muy bien. Fue realmente maravilloso trabajar allí y estar contigo, pues, una experiencia más que sublime. Recuerdo de La Hija del Mariachi cosas muy interesantes, muy importantes, pero siento que esa pareja que conformaron ustedes dos, la de Rosarito y el Lara, 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 realmente fue una pareja que marcó un hito en la historia de la telenovela en Latinoamérica. Claro que hubo otra pareja muy importante en esa novela, que fue la que conformamos tú y yo bailando salsa. Esa pareja también marcó un hito. Pero no nos vio casi nadie, pues nuestros amigos y compañeros de la telenovela. Pero algo es algo. Qué bueno. Un hito de rey. Bailar salsa contigo. Caro, te quiero mucho, te admiro, te respeto, te recuerdo. Quisiera que volviéramos a trabajar juntos alguna otra vez. A Marca también quiero mandarle un abrazo y decirle que también espero verlo pronto, ojalá ya en el DF. Y nada, abrazo gigantesco, se te quiere. Chao, carito. Nuestro ¡Ay, qué maravilla! ¡No, qué honor además! Porque que te lo diga un actor como Luis Eduardo Arango, que para mí fue, es como, wow, primero porque es una cosa muy loca, porque es un hombre que, perdón si lo estás viendo, Lucho, pero Lucho es un tipo grande, es un tipo que tiene muchos años, pero siempre tiene una vitalidad y una fuerza, un humor, un sentido del humor, además que para uno ser chistoso realmente tiene que ser muy inteligente, y el sentido del humor de este hombre es maravilloso, tiene, las agarra en el aire. Hacer teatro con este man es increíble, y además realmente los lazos, digamos, que creamos después de esa novela fueron lazos de sangre, básicamente. Yo creo que, yo siento que toda esa manada y nosotros que trabajamos ahí, que a pesar que no nos vemos hace mil años y no trabajamos hace mil años, creamos un vínculo, un hilo, un pequeño hilo rojo que no se va a desatar nunca, porque hay una historia, porque dejamos ahí la piel, la vida, muchas cosas se quedaron ahí, y realmente somos muy afortunados de poder haber compartido el set con un personaje y un señor actor como lo es Luis Eduardo Arango. Yo de verdad que así, boto la baba, además que es un bailarín increíble, no saben, o sea, después de mi papá, que es mi mejor parejo de baile, eres tú el segundo, Mariano es el tercero, pero sí, yo creo que hemos vivido cosas increíbles y eso no se va a borrar jamás, ¿no? Qué bien, gracias jamás. Por ese regalo, porque de verdad eso... Es un aprendizaje increíble el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado La Hija del Mariachi. Yo sí lo considero también como un parteaguas en mi vida, y más por las personas tan generosas que yo conocí alrededor del proyecto, ¿no? Todas las personas que estaban gozosas de mostrarte, de enseñarte, y Lucho era una persona que se le vierte la generosidad. O sea, es una persona que todo el tiempo está tratando de mostrar.
Sí, ¿no? De enriquecer. Te sentaba a jugar su dominó. Entonces, el éxito de la manada fue él. O sea, él era el líder. Pues... Él, por ejemplo, agarró a los mariachis, porque claro, algunos pajarito, Horacio, estaba Pajarito, pero Jairo, Pajarito. Mario Duarte. De verdad. Había otro, Mario Duarte, bueno, pero estos son actores. Pero entonces él lo que hizo fue que esa manada la convirtió realmente en una manada. Como las esferas eran tan largas, ¿te acuerdas que ellos llevaban una mesita y se la pasaban jugando dominó? Los ibas botando y aguantaron esa gran espera porque... Y ellos se la pasaban esperando y esperando y esperando... todos, pero pues nosotros de todas maneras como protagonistas teníamos que estar un poco más haciendo escenas y cosas, y como eran todas estas escenas corales que son inmamables, porque además en esa época se grababa 3 cámaras y era, o sea, estamos muy viejos, Thatcher. Primero o sea, por acá, antes primero de por HD, allá. Con ponche, con móvil, VHS, no, qué viejos estamos, Dios mío. Claro, te acordás que cuando grabábamos allá en los Llanos Orientales había un man en una moto esperando el VHS del día para irse a Bogotá y poder entregar el Betacam. No era Betacam, era el Betacam. No, qué viejo que estamos, sí, Dios sí. mío. No, y ahora sí, eso lo mandan por satélite y, o en una memoria. Mira ahorita conectados aquí, compartiendo un drink. Ah, es una pinche belleza, mira. Lo que te digo. Hay que aprovechar el momento, chata. Sí. Oye, ya casi nos vamos, mi querida Caro, de verdad. Es un honor, pero no te puedo despedir hasta no conocerte ya a flor de piel, y por eso siempre nosotros preparamos un cuestionario flash bueno, para cada uno de los invitados. Entonces yo te voy a hacer 10 preguntas y tú me las tienes que contestar al toque. O sea, yo las digo, tú las respondes. Dios. Y son 10, una tras otra. ¿Estás lista? Odio eso. Pues bueno, ahí te va. ¿En qué otra era te hubiera gustado vivir? Ninguna del pasado por ser mujer. Toca futuro porque ser mujer en el pasado es una mierda. ¿Qué música te gusta para hacer el amor? Para hacer el amor, no, ninguna. La música corporal, lo que salga. Eso no importa. ¿Cuál es tu peor? Mientras sea un buen polvo, no importa qué música pongan. ¿Cuál es tu peor fobia? Mi peor fobia, la rata. ¿Cuál es tu mejor característica? Cuidado, ahí traigo cola. ¿Cuál es tu mejor característica? Mi mejor característica, la disciplina. ¿Cuál es el objeto más preciado de tu vida? ¿El objeto más preciado de mi vida? No, objetos, nada. Objetos, nada. No, gente. Si pudieras hablar con un personaje. Sí, pues, digamos que el objeto sexual de mi marido. Un personaje. Eso ya, ahorita que terminamos el show nos cuentas. Ay, esto todavía puede haber personas. Pues hablando de objetos. Escúchame. Que es un objeto como tal. ¿Alguien en vida? Con o muerta. Ay, bueno, o que no esté viva. No, me gustaría. No sé con quién, porque uno no habla ni mierda. No sé. Con Dios. ¿Qué superpoder tendrías? Invisibilidad, la tengo clarísima. Ah, ¿y de qué es lo que más te arrepientes en la vida? Me arrepiento de haber perdido mucho tiempo en aprender lo que no quería para mi vida. Oigo, de los 5 sentidos, ¿cuál es tu favorito? Sí, te pusiste de esa, hija de Dios. De los 5 sentidos, ¿cuál es mi favorito? El tacto. Ahí te digo. Ahora, si el cielo existe, ¿estás ahí todavía? Pues ya te espantaste. Ya se espantó. ¡Qué delicia! Ahí está, regresaste. ¿Ya? Tranquila. Te falta la última. Si el cielo existe y Dios te abre la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera? No, pues bienvenida, que no me vaya a echar. ¿Y no a dónde vas a tener que ir? No me vaya a echar, ¿cómo va a volver? No. Vente, mi Ori, querida, véngase para acá, que ya nos vamos.
Ya es hora de despedir a nuestra invitada, ya las ocurrencias picantes ya pasaron, ya las dijimos bastantes, ya estuvimos leyendo muchos comentarios. ¿Cómo que no? No, ya, espérate. No, porque este es el momento donde Carolina también va a participar y por supuesto el público, porque ya estuve ahí diciéndole a todas las Thatcher Moms, a todas las fans, que hagan una pregunta picante, pero creo que están tan prendidos a la entrevista, a la conversación, que no han hecho ninguna pregunta picante. Así que mi querida Caro tiene la oportunidad de hacerle una pregunta picante a Mark. Así que, dale, Carito. No, pero yo soy más mala para las preguntas picantes. Mira, te vamos a dar una idea, mira. No sé. Ay, yo creo que va a dar como... Ya, yo tengo una. ¿Qué preguntas? A ver, dila, Niori. A ver, Mark. ¿Cuál? ¿Te harías la vasectomía? Sí. Pues la tiene hecha, ¿no es tuyo? No, la vasectomía, no. ¡Ah, no, perdón! ¡No, la circuncisión, la vasectomía! Igual te lo recomiendo. ¡Puta, güey, cabrón, que no pudiste abrir la botella de tequila, güey! ¡No mames, ahorita está bien! No odias a esa gente, no odias a esa gente que usa palabras altisonantes para parecer... Bueno, el público dejaste colérica con esas preguntas. Pero ni una pregunta, aunque sea claro, una picante, una mano. Te amo. ¿Qué? No. ¿Cuál? No sé, María. No sé. No, y lo que se me ocurre, no sé, ¿tienes pelos en las nalgas? Puta, qué bueno que la pensaste, güey. Pues claro que tengo pelo en las nalgas. Bueno, yo me voy a despedir. Estas fueron las ocurrencias picantes. A ver. Un placer ya. Conocerte por aquí, por Isa y Thatcher, man. Un beso enorme a todas las fans que estuvieron escribiendo. Yo me despido hasta el próximo jueves. Isa y Thatcher, man. Nos vemos, mi Ori, querida. Oye, Carito, me mandaste a la lona con esa pinche pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo que si tengo pelo de qué? No sé. Y lo bueno es que no se te ocurría, güey. No se me ocurrió nada picante. ¡Qué bueno! ¡Puta, qué bueno, güey! Porque si no, no sabría qué hacer. A mí, ¿qué me importa? O sea, además, como, pregunta algo, no sé qué. Yo no sé. Pero la caserita me las va a pagar. Está cada vez más ponzoñosa la caserita. Y tú te le pegaste. Y tú te le pegaste también cuando te vea a ti. Sí. Como que, hijo, esa no se va a volver. Esa va para la vasectomía. Para la egoteca. O sea, lo de la vasectomía no es una pregunta picante, es como una pregunta social, como responsabilidad social. ¿Te harías la, o sea, exacto. No es muy picante. Estoy de acuerdo. La mía contigo, mira. Pero por kilómetros, nunca me hubiera imaginado que me ibas a preguntar eso en mi vida. O sea, nunca se me hubiera olvidado. Digo, nunca se me hubiera ocurrido. Mira, esta está buena. Esta pregunta está buena por parte de Mine SG. ¿Cuál de las escenas fue la más incómoda? ¿Cuál de las escenas fue la más incómoda entre nosotros ayer en el mariachi? ¿Cuál de las escenas fue la más incómoda? No, pues igual todas las... A ver, como nos la pasábamos follando en esa novela, digamos que eso no es siempre cómodo. O sea, la gente mira como, ¡ay, no, tan chévere que sean besos y se tocan! Y eso no es chévere porque eso hay un montón de gente alrededor y no. O sea, ¿me acuerdas de una escena de esas de amor que se nos rompió la cama, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, que era mi amor. En la pensión esa. Eso era la pensión, era la pensión, eso, lo que te iba a decir. Cuando... La pensión. Sí, no, yo creo que fue cuando peleé el culo que me tocó, que Dieguito León me dijo, Carito, te quiero hacer una escena, y que tú te estabas bañando, y yo así toda chiquita, así como, ay, güey, puta, vamos a traer el culo en televisión, ay, me estoy diciendo grosería y todo. Y eso fue como incómodo, pero pues nada, yo creo que por la edad y por tu momento, pero
pero no, ¿qué otra escena? No, pues la escena cuando nos peleamos y nos tocaba después hacer esa escena, que nos agarramos durísimo y que nos tocaba después hacer, es que la escena de superamos, que eso fue en estudio, ¿te acordás? Horrible, horrible, pero, sí, eso fue lo más incómodo. Eso yo creo que fue la más incómoda, para horrible, mí, yo, para mí esa fue la más incómoda, sí, sí, yo creo que ya cuando uno está, por más que seas profesional, yo creo que uno como actor, es que, o sea, además teníamos tan buena relación, tan buena onda, que de repente ya tronó, que entonces era, pues ahora sí que lo completamente opuesto, ¿no? Como que nos volteamos 180 grados, no creo que nos duró como 180 minutos. Sí, ¿no? Y fue, digamos, se nos salió nuestra parte colérica juntos, y además que era todo, ¿no? Era una época de mucha presión, estábamos con el aire al cuello, eran mil órdenes al tiempo, todo, vos necesitabas hacer tus cosas, yo también, y como, no sé, esas cosas que pasan. Y eso sí, yo creo que ese es el momento más incómodo que pudimos haber tenido en su momento. Pero nada, nada como trabajar contigo, Carito, nada como trabajar, te lo digo muy en serio, lástima que no nos ha dejado la vida reencontrarnos ni en el escenario, ni en el set, ni nada, pero yo estoy seguro que la vida me premiará alguna vez con volvernos a encontrar y volver a crear algo juntos, que esté igual de divertido. Yo bailo reggaetón, güey, ahí, mira mi twerking, güey. ¿El perreo? Mira. No, yo estoy así tratando con el twerking, pero no, yo ya estoy vieja hasta para el twerking. A mí hasta el twerking ya me duele. Oye, te adoro. Muchas gracias, Carito. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas aventuras. De verdad, gracias. Gracias por compartir un ratito de toda esta locura y esta vida que llevamos en este momento. Gracias por juntarte con nosotros. Sí, 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 corazón. Pues nada, bienvenido cuando quieras. Me encantó trabajar en México. Traje muy poquito, como 20 días nada más. Así que espero verte. Ojalá ya, porque a mí me gusta mucho el DF y la pasé muy bien haciendo... No te vayas antes, no te vayas y nos dejes inconcluso. Fui muy feliz, así que ojalá algún día nos encontremos. Seguro, y aquí tienes a tu chofer. Aquí tienes tu chofer, tu guía de turistas y todo lo que necesites, y tu casa también. Te mando un beso gigante, gracias, descansa, saludos al mareado. Y a todos ustedes, les agradezco mucho por acompañarme, y quiero recordarles que si quieren saber exactamente cómo se hacen todos estos deliciosos coctelitos, ya lo saben, se pueden convertir en colaboradores en mi fanpage, aquí en el fan subscription. Entren ahí, conviértanse en colaboradores y vamos a compartir recetas, vamos a compartir rutinas, bebidas y también lives, como el de este sábado a las 12:30 de la tarde, hora de México y Colombia, en donde otra vez, por tercera ocasión en este mes, nos vamos a conectar para platicar un poquito sobre la vida, sobre lo que estamos pasando, y no sé, quizá en una de esas, otro coctelito. También preparen todas sus preguntas, preparen absolutamente todo lo que nos quieran decir, porque gracias a ustedes este show es que sigue avanzando y sigue apareciendo con cosas nuevas. Y no me pienso ir sin antes decirles el hashtag de esta semana. El hashtag es #itsredes. Y el tema es, ¿lo que compartes en redes es lo que realmente eres? Ahí se las dejo. ¿Se atreven a entrar? Nos vemos la próxima semana.